Información de última hora. Todo el país sigue intrigado por el misterio del número 26213. Han transcurrido 15 días sin que se sepa quién es el poseedor del billete premiado. ¿Habrá fallecido? ¿Habrá perdido el billete? ¿Será un multimillonario que no necesita 5 millones de pesos? Lo cierto es que nadie da una respuesta satisfactoria y todo mundo sigue preguntándose, ¿por qué no se presenta el ganador de los 5 millones de pesos? ¿Por qué? Porque si me presento voy preso, pedazo de idiota. Realmente tienes mala suerte. Sacarte los 5 millones cuando los busca la policía. Parece cosa del diablo. En la misma página donde sale mi número aparece mi biografía. Maldita sea. Parece que es la primera vez que la policía nos busca, mi vida. Pero nunca me han buscado teniendo que cobrar 5 millones de pesos. Con lo bien que nos vendrían para irnos del país. Hay que tener mala suerte. No te quejes que la culpa es tuya. El último idiota que trajiste resultó más vivo que tú. Solamente le sacamos 20 mil pesos y mira en qué lío nos ha metido. 26.213. Si dan ganas de romper. No hagas disparate. ¿Para qué lo quiero si no lo puedo cobrar? Ya te he dicho que puedo ir yo. Soy poco conocido. Poco conocido por la policía, pero yo te conozco muy bien y sé que te haría sumo con el dinero. Cualquier día te doy el billete. ¿Y a mí? Tampoco. A ninguno de ustedes. Entonces, tienes que conseguir una persona honrada. ¿Pero tú crees que hay alguien capaz de cobrar 5 millones de pesos y devolverlo? A lo mejor sí, pero anda a encontrarlo. ¿Saben que es una buena idea? Tenemos que conseguir una persona decente aunque haya que revolver cielo y tierra. Quizá en el cielo la encuentre. Me parece que vale la pena tomarse el trabajo. Después de todo, son 5 millones de pesos. ¡Chichino! ¿Mande usted, don Lau? Tienes que hacer un mandado. Prefieren no salir de casa. Hoy no me siento muy bien. ¿Qué, tienes miedo? Mucho miedo. Pues vas a ir igual. ¿Por qué no manda a Nene, que es un matón profesional? Porque hace falta un tipo con cara de bruto. Ve a los diarios de la mañana y haz publicar este aviso. A los diarios nos conocen bastante, señor. Hoy se ocupan de nosotros en casi todos. ¿Qué te van a conocer? Anda rápido. No, qué coña, qué chula, yo qué fumbo, no. Regresamos con Arturo de Córdoba en Las Consagradas. Contaban con su astucia. Mamá le da. ¿Qué mamá le da? Hola. Hola. Hoy los diarios se ocupan únicamente de nosotros. Nuestro billete, nuestro aviso y nuestra captura. Atiende. Yo no quiero hablar delante de Raúl, pero me parece ridículo poner un aviso pidiendo gente honrada. Y peligroso. Sale en nuestra dirección. Puede dar la pista a la policía. ¿Estás loca? ¿No ves que dice que se necesita gente honrada? Sería peligroso si pidiésemos sinvergüenzas. Pero eso no necesitamos aquí. Para sinvergüenzas basta con nosotros. ¿Quién era, Chichilo? Otro pezón ahonado. Le dije que esperara porque la señora está mumiendo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos. Estará el corazón. Pasé muy mala noche. ¿Salió el aviso? Sí. Muy bien. Ya son las 10:15. Voy a ver qué resultado dio. Demasiados honrados para tenerles confianza. ¡Vergüenza! ¡Ladrones! ¡Se han robado mi reloj!
época, Dios mío! ¡Qué corrupción! Parece mentira que sea tan difícil encontrar una persona honrada. Es que sigues un mal sistema. Si preguntas, todo el mundo te va a decir que son él. ¡Es claro! Voy a decirles que se vayan antes de que intervenga la policía. Lo que hay que conseguir es que lo demuestren con los hechos, prácticamente. ¿Y cómo? Como hacían en una película que yo vi. Haz tirar en la calle varias carteras con 500 pesos adentro y una tarjeta con tu dirección. Si alguien devuelve alguna es porque es honrado a carta cabal. ¿Tú la devolverías? ¿Yo? Ni en broma. ¿Y tú? ¡Qué disparate! ¿Has visto? ¿A ustedes qué les parece? Me parece mucho más lógico que poner avisos. Sí, pero también mucho más caro. ¿Te vas a fijar en unos cuantos miles de pesos teniendo 5 millones por cobrar? Piensa que los días pasan y el billete se prescribe. No me recuerdes eso, que me enfermo. A ver, deme las billeteras. No la traigo aquí. La tuya. ¿Y qué tarjetas vas a poner? Las de Raúl Mendizábal, hace mucho que no las uso. Raúl. Espera. Casi dejo un recuerdo de familia. ¡Chichino! Caramba. Si no llego tan a tiempo, se arma un San Quintín. Tu cartera. ¿Eh? Raúl la necesita. ¿Raúl? Dame tu cartera. ¿Cómo? ¿Te pagué ayer y no te quedo un centavo? Lo ganó todo el niño Adolfo jugando a póker. Ya te he dicho que no juegues con estos sinvergüenzas. Toma. Gracias, señor. Ustedes son muy generosos. Y no es para ti. Tienes que tirarla. También estas otras. ¿La calle? Sí. ¿Para que las agarre cualquiera? Sí, hombre. Don Raúl, ¿usted te sientes bien? ¿No tiene ganas así como de agarrar tu dedo, de escribir tus ciriros? Cada día estás más idiota. Haz lo que te mando. Adiós, vieja, y ojalá te vuelva a ver. No, me voy a que ahora, hombre. Anda, rápido. Y por eso, me tengo su cucu en el mande. Quisiera ver en mi pellejo. A las 9:30. Oye, pedazo de idiota, ¿en qué película viste eso de las carteras? Era una película muy bonita. ¿Ah, sí? Pues el chiste me ha costado 2,000 pesos. En la cinta daba resultado. La culpa es mía por hacerles caso. No solamente voy a perder los 5 millones, sino todo lo que tengo. ¿No se las habrá guardado, Chichilo? ¡Chichilo! ¿Don Lau? Ven para acá. Dime, ¿qué hiciste con las carteras? Ya se lo dijo a usted 20 veces, las tiré. ¿Dónde? En diferentes partes, como usted me dijo. ¿Estás seguro que no te quedaste con ninguna? ¿Don Lau? Mírame fijamente. Que se muera usted, cimiento. Entonces, ¿por qué no apareció ninguna? ¿Se las habrán guardado?
Ah, es inútil. Vivimos en un mundo de ladrones y yo rodeado de cretinos a los que no se les ocurre una sola idea. No empieces a insultar. Mira que a mí también este encierro ya me ha puesto los nervios de punta. Aquí mando yo y grito todo lo que quiero. Si gritas tú también, vamos a gritar nosotros, ¿no? Porque sí, ¿eh? ¡Seguro! ¡Ya nos tienes hartos con tu tiranía! ¡Calma! Don Daú. ¿Qué? Hay una persona que pregunta por el señor Daú. Que trae una cartera. ¿Será posible? ¿No les dije que había que tener confianza? Que todavía queda gente decente. Que pase. Vamos, a prisa. Sí, vamos. Sí. Yo me voy a mi cuarto. Ya estoy harto de todas estas farsas. ¿Don Lau? Buenas noches. Buenas noches. ¿El señor Raúl Mendizábal? Soy yo. He encontrado esta cartera suya y vengo a devolvérsela. ¿Mi cartera? Ah, sí, mi cartera. No se imagina cuánto se lo agradezco. Es un regalo que estimo mucho. Pues allí lo tiene. Créame que la daba por perdida. Es tan difícil que en estos tiempos devuelvan una cartera con dinero. No sé. Yo nunca he perdido una cartera con dinero. Permítame que retribuya la molestia que se ha tomado en traerla. Tenga la bondad. No, muchas gracias. Es una simple gratificación. Yo no he hecho más que cumplir con mi deber, señor. Dispense. Ah, eso sí, mande pagar el auto que tomé para venir. Son 2.50 y no me alcanza. ¿Cómo? No tiene 2.50 y devuelve dinero encontrado. La felicito, señorita. Usted es un modelo de honradez. Aprende tú que vives registrándome los bolsillos. Mi padre, el coronel Mendizábal. Mucho gusto, señorita. Graciela Hernández. Para servir a usted, coronel. Encantado, hijita. Tengo un verdadero placer en conocerla. ¿Cómo me recuerda usted a las gentes de mi tiempo que eran honradas a carta cabal? No como las sabandijas que hay ahora. ¿Verdad, vieja? Así es, Sebastián. Mi madre. Que Dios la conserve, hijita. Siempre tan buena. Mis hermanos Flora y Adolfo. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, si ustedes me permiten, yo me retiro. ¿Quiere usted cenar con nosotros, señorita? Me gustaría, pero vivo lejos y debo levantarme temprano. ¿Hace usted deporte? No. Salgo a buscar trabajo. Siéntese. Naturalmente. A buscar trabajo. Una muchacha como usted sin empleo, habiendo tanto pillo que triunfa. ¡Qué injusticia, señor! Realmente no tengo suerte. No se aflija que la suerte cambia. Ya he perdido las esperanzas. Dígame, ¿sabe usted escribir a máquina? Sí. ¿Por qué me lo pregunta? Desde mañana tendrá usted empleo. ¿Empleo? Sí, por suerte podré retribuir su honradez. Yo administro los campos de mi padre. Con la proximidad de la cosecha, el trabajo ha aumentado y necesito una empleada que me ayude. Si usted quiere. Imagínese, señor. Es lo que más deseo. Entonces, preséntese mañana a las 8. No sé cómo agradecérselo. Es tan inesperado. ¿Ya ve usted cómo la suerte cambia cuando uno menos se piensa? Y ahora acepte este dinero. No como una gratificación, sino como un anticipo de su sueldo. A ver, hijita. Gracias. Muchas gracias. Son ustedes muy buenos. Jaime. ¡Jaime! Señor. Acompañe a la señorita hasta la puerta y pague el automóvil.
Y usted ya sabe, ¿eh? A dormir temprano, que mañana tiene que estar aquí a las 8. Seré puntual. Aunque creo que la alegría no me va a dejar dormir esta noche. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué les pareció? Esta más que honrada es tonta. ¡Pobre infeliz! No sabe dónde se ha metido. Con este angelito que nos ha caído del cielo podemos dar por cobrados los 5 millones. Y si cobro, cuenta con el solitario que me pediste. Ay, no sé cómo agradecérselo. Es tan inesperado. Son tan buenos todos ustedes. No sé si la alegría me dejará dormir esta noche. No se rían tanto. Esa muchacha es honrada de veras y quién sabe si se prestará a cobrar el dinero. No se aflija, mami. De eso se encarga su hijito. ¡Doña Irene! ¡Doña Irene! ¡Doña Irene! ¿Qué pasa, muchacha? ¡Algo extraordinario, increíble! Siéntese para no caer. ¿Pero qué ocurre? Le voy a pagar. ¿Qué? Bueno, no todo, una parte. Tome. ¿De dónde sacaste este dinero? Menos averigua a Dios y perdona. Graciela, ¿qué has hecho? Tranquilícese, no he hecho nada malo. Al contrario, devolví una cartera que encontré en la calle. El dueño supo que estaba sin trabajo y me dio un empleo. Este es un anticipo de mi primer sueldo. ¿Has visto, Graciela, cómo Dios ayuda? Mira qué gente más buena. Qué familia más encantadora. Me tomaron simpatía y me van a ayudar. Ya era hora de que tuviera suerte, Graciela, lo mereces. La señora es una dama distinguidísima. Y el marido, un señor importante, un coronel retirado. Se ve que es gente de la alta sociedad. Me alegro de todo corazón y no es por lo del alquiler, que ya me había acostumbrado a que no me pagara. Pero déjame que voy a prepararte algo de cenar. No, quiero quedarme pensando. Ahora siento confianza. Ya no le tengo miedo a la ciudad. Porque ahora no estoy sola, ni tan desamparada. ¿Son estas las personas a que usted se refiere? Sí, señor, esta es la misma persona, todas, señor. ¿Cómo las conoció? En un viaje, sabe usted, lo conocí. Luego fueron a mi casa, señor. Me invitan a jugar. Las primeras noches, yo gano. ¿Y cuándo empezó a sospechar? Cuando perdí con póker de ases servido. ¿Me quiere decir que ligó 4 ases de mano? Sí, señor. ¿Y los otros que tenían? ¿Me permite usted que le explique cómo estaba la mesa, señor? Pase, pase. Mire usted, señor. Primero llegan, señor, y luego se sientan, ¿no? Uno se sienta aquí, la señora aquí, otro señor, la señora, y el más sinvergüenza se sienta de este lado, señor. Esto sí, da las cartas, señor. A mí me dan 4 ases. Yo veo 4 ases. Al señor basta, la señorita basta también. Otro señor va, todos bastan. Pero este señor me quiere, señor, y pide 4 cartas. Con eso no se puede ver. Esto que dije yo, señor. Claro. Supongo que le habrá mandado el resto. No, señor, yo soy una persona muy educada, señor. Esto sí, muy decente. Nomás le mandé 20,000 pesos. ¿Y? Y perdí, señor, perdí. Él negó una flor corrida. ¡Qué bárbaro! ¿Y usted cree que puede recuperar lo que perdí, señor? Esté tranquilo. De la investigación se encargará el agente Marenco. Uno de nuestros detectives más hábiles. Creo que tiene gran interés en detenerlos para que los diarios no sigan haciendo chistes. ¿Verdad, Marenco? Veremos quién hace el último chiste. Es necesario apresurar la trilla para recuperar los días perdidos por el mal tiempo. En cuanto a los 400 novillos, pida vagones y embárquelos inmediatamente. Saludos atentos, etcétera. Y haga el sobre. Señor Miguel Sosa, administrador de la Hacienda Los Juncos, Ciudad Márquez, Chihuahua. Ya regresó mamá, Chichilo. No, señor. ¿Y el niño Adolfo? Tampoco, fue a la facultad. El señor coronel se fue como de costumbre a la bolsa. No hay nadie a casa. ¿Y la señorita Flora?
Fue a montar a caballo en bosque, ni sácate poco, te plácate peco. ¿Se creerá ese que va a tenernos aquí encerrados todo el día? No, gracias. Abre el apetito. Entonces menos. Los pobres no necesitamos cosas que abran el apetito, sino que nos cierren. Va, ese tiempo ya pasó para usted. Brindemos por su nuevo empleo. Dígame, estando sin dinero, ¿cómo no se le ocurrió quedarse con la cartera? ¿Usted se la hubiera guardado? Bueno, mi caso es distinto. A mí no me falta dinero. Estando sin empleo, ¿quién sabe? Tampoco lo hubiera hecho. No hay nada que valga tanto como la propia estimación. Aunque la suma sea muy grande. No hay fortuna comparable a la de dormir con la conciencia tranquila. Yo no la cambiaría por nada del mundo. No se imagina cuánto me alegra oírla hablar así. Salud. ¿Sí? Dice, señor, que ya pueden ir saliendo. Usted la primera. ¿Y yo cuándo? Usted último. ¿Yo? Usted nunca. Dice, señor, que con esa cara no se puede pertenecer a ninguna familia. Hasta luego. Cada vez estamos peor. Antes no podíamos salir de la casa. Ahora no podemos salir de esta pieza. Yo voy a acabar por volverme loco. ¿Y qué diré yo? Que de cantante de cabaret he pasado a vivir secuestrado. Pero tengan paciencia, muchachos, que ya nos desquitaremos. Hijito. Buenos días, señorita. ¿Qué tal, mamá? ¿Regular? Jaime, tráigame mi medicina para la tos. Ay, vengo muerta de cansancio. Me he pasado la mañana recorriendo tiendas. Usted siempre en la calle, mamá. Haciendo compras para todos. Qué caras están las cosas. Si los géneros siguen subiendo, vamos a tener que andar desnudos. Ya no trabajaremos más por el momento, señorita. ¿Qué tal el primer día de trabajo? ¿Le resulta agradable, señorita? Estoy encantada, señora. Y yo también. Es una secretaria excelente. ¡Cuánto me alegro! Hacía falta alguien que te ayudara. Señora, ¿se escuchará? Ay, sí, sí. Gracias. Más. Le puede hacer daño. Hoy estoy peor que nunca. Ya llegó los niños, señora. ¡Cuánto me alegro! Me caía de debilidad. Que sirvan el almuerzo, ¿eh? Deja aquí la medicina. ¿A qué hora debo volver? De ningún modo. Usted se queda a almorzar con nosotros. Vive usted demasiado lejos. Pero... Acepte la invitación de mamá. Así además ahorraremos tiempo. ¿Vamos? Muchas gracias. De otro poquito, está muy bueno. Yo hice especialmente para usted. No, gracias. ¿Le escribiste al administrador de los juncos, hijito? Sí, señora, le anunciamos el envío. Pero qué buena memoria tiene. Yo les dije que es la secretaria perfecta. Inteligente, trabajadora y bonita. Qué exagerado. ¿El señor Coronel vendrá a comer? Sí, guárdale el almuerzo. Su orden será cumplida, señora. Papá es incorregible. Cada vez que va a la bolsa se olvida de la hora de comer. ¿Ya puede salir?
Ay, al fin. Peor estoy yo que tengo que comer aquí. Si no tuvieras esa cara de pistolero, cuidado. Salud, gente. Hola, papá. Buenos días. ¿Cómo le va, hijita? Muy bien, señor coronel. Hola, papá. ¿Qué tal la trata el sinvergüenza de mi hijo? Es muy amable. ¿Qué va a hacer? Ninguno ha salido a mí. En mis tiempos sí que éramos galantes. Si fueras galante, vendrías a almorzar a su hora, en vez de hacernos esperar. Vaya, cualquiera diría que ando divirtiéndome. Estuve en la bolsa, trabajando. ¿Cómo le fue hoy? Mal. Perdí unos pesos. ¿Cuándo no? ¿Otras veces he ganado? Sí, pero una insignificancia al lado de lo que lleva perdido. Ese jueguito de la bolsa le cuesta muy caro, papá. Sí, 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 sí. ¡Para! Te prohíbo que me hagas observaciones. Ay, no discutan más, por favor. Está bien, papá. Y perdónanos que vamos a continuar trabajando. Dale un poco de resuello a la señorita, hombre. Es que tenemos mucho que hacer. Con permiso. Chichilo, lleva el café a la biblioteca. Llamé a la cama. Para variar, voy a dormir la siesta. Chichilo. ¿Mande usted, coronel? Digo, don Sebastián. Apenas les haya servido el café, ve al almacén de la esquina y llámame por teléfono. ¿A qué si no tengo nada que decirle? No seas idiota, haz lo que te mande. Queda en espera de su contestación su afectísimo amigo y seguro servidor, Raúl Mendizábal. ¿Bueno? Casa del coronel Mendizábal. ¿Con quién? Con el coronel, sigue un momento. ¡Papá! ¿Qué? Se llaman. ¿Quién? De la bolsa. De la bolsa. Bueno. Más fuerte. Por favor, señorita. ¿Cómo dice? Que le habla Chichilo. Papá, ¿para qué quería usted que le llamara? Ah, es usted, Rosales. ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué cuenta de bueno? Chichilo, sales, ¿no? Ahora es Chichilo. Si no me oye, Chichilo. Sí, 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 le entiendo. Que las acciones de la metalúrgica van a subir. Es de buena fuente ese dato. Ajá. Usted me aconseja comprar. Yo no le aconsejo nada. ¿De qué me está hablando usted? Entonces métale dinero. Invierta 300 mil pesos. Sí, sí, compre 20 mil acciones. ¿Con qué dinero? Yo tiene 40 centavos en mi bolsa. Y muchas gracias por el dato, Rosales. Esta vez vamos a dar el gran golpe. Óyeme, don Sebastián. No me oye, don Sebastián. Por favor. Aún te cuide aquí, ahora veo que eso tú lo humo. Mañana a primera hora mandarás 300 mil pesos a Rosales. ¿De dónde lo saco? ¿De lo mío? Usted se olvida que queda muy poco de lo suyo y de lo nuestro. Pide un crédito sobre los campos. Están hipotecados. ¿Me vas a hacer creer que no puedo conseguir 300 mil pesos con mi firma? Sí, pero a costa de lo último que nos queda. No te preocupes, hijo. Este negocio es seguro. Hace un año que tengo aquí lo de la metalúrgica. Así ha pasado con todos sus negocios, papá. Y por eso estamos al borde de la ruina. No tiene usted derecho. ¿Qué dices? La verdad, que está usted jugando con la tranquilidad de su esposa y de sus hijos. ¿Pero dónde has aprendido a hablarle así a tu padre?
¿A mí me vas a respetar como yo respeté al mío? Yo he discutido una orden a mi padre, el comandante Mendizábal. Me hubiera deshecho el lomo a cintarar, porque no le dio la gana. Aquí se hace lo que yo ordeno. Mañana mandas 300,000 pesos a Rosales. ¿Me has oído? No faltaba más. Parece mentira. Lamento haber estado presente. Comprendo, son tan desagradables estas escenas. Pero no crea usted que soy un mal hijo. Ya sé. Ni que me importa el dinero. Lo hago por mi madre. Tiene derecho a pasar una vejez tranquila. No en la pobreza como la va a dejar papá. Es increíble que haya hombres que no sepan apreciar la suerte de tener una familia como la de usted. Es que usted no sabe, papá está enloquecido. Solo yo sé el camino que sigue y lo peor es que debo callarme para que mi madre y mis hermanos no sepan la verdadera situación en que nos hallamos. Esta es la primera vez que puedo desahogarme. Me alegra haberle sido útil en algo. Y tenga esperanzas, quizás acierte esta vez. Ah, si no acierta, será nuestra ruina. Invoca el ejemplo de mi abuelo. Ah, si el comandante Mendizábal se levantara del cajón y viese la conducta de su hijo, volvería a encerrarse en la tumba. Cálmese. Venga, vamos a seguir trabajando. No, no tengo ánimo. Seguiremos trabajando mañana. Además, tengo que salir a buscar ese dinero. Está bien. Hasta mañana. Dispénseme que le haya hecho pasar este mal momento. Al contrario. Yo sentía por usted una gran gratitud. Ahora lo estimo porque es usted un buen hijo. Tragó el anzuelo como un angelito. ¿Sí? Dentro de unos días tendremos los millones en casa. ¡Ah! ¿Y tú a dónde vas? A cualquier parte, con tal de no quedarme aquí. ¿Estás loco? Acá nos van a agarrar a todos. Prefiero tratar de llegar a Cuba. Escríbanle a Emilio diciéndole que me espere. ¿Y eso lo has decidido por tu cuenta? Sí. ¿Y desde cuándo resuelves las cosas sin consultarme? Desde ahora. Estoy harto de aguantar tus fanfarronadas. Haré lo que me parezca. Ahora te puedes ir, pero porque te echo yo. ¿Qué pasa con los otros? ¿Por qué no bajan? Todavía deben estar moviendo. Ajá, así que el único tonto soy yo que me levanto todos los días a las 8 de la mañana a dictar cartas imaginarias. Diles que vengan inmediatamente. Sí, don Lau. Sarta de holgazán. Sí, don Lau. Diles que si no bajan en 5 minutos, los levanto a patadas. Sí, don Lau. No grites tanto, precioso, que puede hacerte daño. Es muy bonito dormir a pierna suelta mientras yo madrugo. Parece que realmente se han convencido de que soy el sostén de la familia. Es que no queremos molestarte mientras trabajas. Tienes una secretaria tan agradable. Mira, no empieces con tus sarcasmos. No, si no son sarcasmos. ¿Vas a negarme que la chica es mona? No me he fijado. Qué curioso. Yo creí que estabas con ella muy a gusto. Toda la semana pasada trabajaste varias horas extra. ¿Así retribuyes el sacrificio que hago? Y le estás pagando más de lo prometido. Se lo ganó escrito como 20 kilos de carta. Por favor, Flora, no me hagas escenas ridículas. ¿Te crees que estoy celosa? Ya no te parecería que sí. No, precioso. De Graciela menos que de nadie. Es la única mujer que no podría separarnos. ¿Por qué? Ya
podría enamorarse del señor Raúl Mendizábal si Raúl Mendizábal no existe? A Raúl ya no lo podía quererlo nunca, ni compartir su vida huyendo y ocultándose con él. Graciela pertenece a un mundo muy distinto. Un mundo al que tú no podrías volver jamás, ni yo tampoco. Eso es lo que nos une, Raúl. Y eso es lo que hará difícil que alguien nos separe. ¿Por qué nos haces madrugar? Tienen que estar listos cuando llegue Graciela. Hoy representaremos el último acto. ¡Ay, hijito de mi alma! ¿Quién saldremos de este encierro? Ya saben, sigan las instrucciones que les di. Tú sobre todo, Sebastián, mucha emoción. Pierde cuidado. Hasta ustedes se van a conmover. Llegó nuestro ángel de la guarda, la señorita Caraciela. Bueno, a ver cómo se portan, ¿eh? A cambiarse rápido. Pero, ¿es usted Graciela? Sí. Parece otra. ¿Se olvida de que ayer cobré mi primer sueldo? No creí que fuese coqueta. ¿Por qué no? La consideraba la perfecta secretaria. ¿Algo así como una tecla de la máquina de escribir? No, no tanto. ¿Y esas flores? Este cuarto es muy triste, hay que alegrarlo. Caramba, qué cambio. Es la primera vez que la veo tan contenta. Ah, es que en la academia me enseñaron que una buena secretaria no debe sonreír ante el patrón hasta haberlo estudiado bien. ¿Así que usted me estuvo estudiando? Detenidamente. A ver, ¿cómo soy? En la academia me enseñaron que una buena secretaria no debe decirlo. Le doy permiso. ¿No se va a enojar? No. ¿No me va a rebajar el sueldo? Caramba, me asusta. ¿Cómo soy? Primero prométame lo del sueldo. Prometido. Bueno, usted es una máquina de calcular. ¿Yo? Sí. Vive pendiente de los negocios. Va a llegar a viejo sin haberse divertido. ¿A qué no sabe bailar la bamba? No. ¿Y usted? La bailo perfectamente. Yo soy muy alegre. Me gusta salir de paseo, ir al cine, hasta ver partidos de fútbol. ¿De quién es partidaria? Del Atlante. Vamos mal. Yo soy de las Asturias. Aunque hace 5 años tengo que conformarme con oír los partidos por radio. No puedo ir a verlos. ¿Los negocios? Sí. Los negocios. ¿Estás listo? Espera. A ver. ¿Estoy bien así? ¿Parezco abatido? Sí, muy abatido. Pues anda. Es necesario que inmediatamente Raúl, hagan... ¡Raúl! ¡Te pare! ¿Qué pasa? ¡Algo horrible! ¡Ven! Cálmate, papá, cálmate. ¡Ánimo, papá! ¿Qué ocurre? Perdió todo en la bolsa. ¿Los 300 mil pesos? Y 500 mil más. Papá, creí que así me salvaría. Tengo 24 horas para pagar esa deuda. ¿Con qué? Yo sé cómo. Soy un militar pundonoroso. Los dejaré en la calle. Sí, pero con un nombre limpio. No repitas eso, Sebastián. Por lo menos salvaré el honor. Papá.
que hacer algo, hijito. Tiene 24 horas, ¿verdad? Trataré de hacer algo. Yo sabía que esto iba a ocurrir. ¡Qué desastre! ¿No tiene dónde conseguir ese dinero? Sí, pero a costa de entregar a la locura de papá lo último que guardaba para mi madre. Graciela, yo tengo que cobrar 5 millones de pesos. Me saqué la lotería. ¿Qué? Sí. El 26.213. Ah, usted es el del famoso billete. ¿Y por qué no lo cobró? Para que no ocurriera lo que va a pasar ahora. Iré a cobrarlo, los periódicos publicarán la noticia, papá se enterará y otra vez nos quedaremos sin nada. ¿Eso se puede evitar? ¿Cómo? Haciéndolo cobrar por otra persona. Sí, pero ¿quién? Si usted me tuviera confianza, yo me ofrecería. Graciela. ¿Confía en mí? Más que en nadie. Entonces no hay tiempo que perder. Usted debe pagar mañana esa deuda. Sí, 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 es verdad. Tómelo. Le pagarán con un cheque. Cóbralo en el banco y tráigamelo en efectivo. Y muchísimas gracias. Gracias a usted por tenerme tanta confianza. ¿Y en qué forma? ¡Ay, magnífico! Yo me alegro. Regresamos con Su Última Aventura. Y dígame, señorita, ¿por qué dejó pasar tanto tiempo sin cobrar el premio? Estaba fuera de vacaciones y no recordaba el número del billete. Al regresar tuve la grata sorpresa. ¿Qué piensa hacer con tanto dinero, señorita? Nada. Seguir trabajando. El dinero no cambiará mis normas de vida ni mi manera de ser. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto, señorita. Una sonrisa para celuloide, por favor. Miren que ocurrírsele llevar los 5 millones en efectivo. En mi vida he contado tanto dinero. ¿Viene usted acompañada de alguna persona? No. Entonces permítame usted pedir a la policía gente que la proteja. Me parece muy peligroso que vaya usted sola por la calle llevando 5 millones. Muchas gracias, señor. A mí ya se me acalambraron los dedos. ¿Terminaste? Por fortuna. No, es el final. Ya está, señor. Con permiso. ¿Quiere usted contarlo? No hace falta. Además, tardaría mucho. Imagínese 5 millones. Sí. Adelante, Marenco. La señorita es la feliz poseedora del billete premiado. La felicito, señorita. Gracias. Usted nos va a hacer el favor de acompañarla a su casa. Con todo gusto. Es muy amable. Buenos días, señor. A sus órdenes. Permítame. Por la dirección que dio el chofer, veo que vive en una colonia elegante. No, señor. Vivo en un barrio pobre. Ahora voy a la casa donde trabajo. ¿Va a dejar el dinero aquí? Sí, mis patrones tienen una caja fuerte. Ah. Tengo miedo que los 5 millones se hagan humo. Yo creo que la muchacha es honrada. No lo digo por ella. A lo mejor se los roban por el camino. Ojalá haya tomado precauciones. ¿Qué es esto? La policía. Marenco.
Bueno, señorita, que siga teniendo suerte. Gracias. Ha sido muy amable. ¿No gusta pasar un momento? Lo haría con mucho gusto, pero no conozco a nadie. No importa. Es familia simpaticísima. Lo recibirán encantado. Entre, que se los voy a presentar. ¿Ya que insiste? Lo va a hacer entrar. Estamos perdidas. ¡Nos traicionó el angelito! Tú allá, tú acá. Está un que está la peor que se los vamos a poder hacer nada. No sé por qué demoran tanto. Caramba, se me ha hecho tarde. Debo ir a la inspección de policía. Espere, podemos entrar por la otra puerta. No, estoy encargado de la captura de una banda de estafadores y fulleros. Me han citado a esta hora porque se produjo una novedad de importancia. Ojalá los capture. Pierda cuidado. Cada día los tengo más cerca. Adiós, señorita. Gracias por sus atenciones. Marenco se ha ido. Guarden las armas. Chichil, ¿manda usted a la urna? Voy a abrir la otra puerta. Ahí viene la señorita Graciela. ¿Por qué abre, señorita Graciela? Ya entró. ¿Cómo? ¿Qué me oye? No hubo ningún inconveniente. Aquí tiene el dinero. Ahora puede estar tranquilo. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Todo salió a pedir de boca. Fíjese que la policía me acompañó hasta aquí. Bueno, eso no me lo hubiera imaginado nunca. Qué amables, ¿verdad? Sí, de una amabilidad increíble. ¿Sabe qué es incómoda la popularidad? Fotógrafos, periodistas. Hasta fue a verme el representante de una agencia de turismo. Me ofreció un viaje alrededor del mundo en camarote de lujo. Si supiera la verdad. Y a propósito de viajes, he pensado que convendría sacar a su papá de México. A ver si se distrae. Qué casualidad. Yo pensé lo mismo. Con el viaje se olvidará de la bolsa y de las especulaciones. Lo más que podrá hacer es jugar al póker para entretenerse. No, papá no sabe jugar a las cartas. Pero el viaje le hará bien. Pasado mañana sale un barco para Río de Janeiro. Hoy mismo sacaré los pasajes. ¿Tan pronto? Sí, conviene que nos vayamos cuanto antes. Ya se los he dicho y están todos de acuerdo. ¿Cómo? Usted también se va. Sí, Graciela. Es indispensable que esté al lado de papá para cuidarlo. Pero no se aflija por su situación. He pensado en usted. Aquí tiene lo suficiente para vivir bien hasta que consiga otro trabajo. No es por eso. Ya sé que encontraré otro empleo. Lo que no sé es si encontraré otra familia como la suya. Que me trate con cariño como si yo fuera una amiga. Me gustaría despedirme de ellos. Por supuesto. Venga. Graciela quiere despedirse de ustedes. Raúl me contó lo del viaje. Me alegro mucho. Y también lo siento por mí. No saben qué agradecida les estoy. A todos. Tanto que ya empezaba a considerar esta casa como la mía. Nosotros también la recordaremos mucho. Es distinto. Ustedes quizá no pueden saber lo que esto significa porque tienen un hogar. Yo sí, porque no tengo a nadie. Adiós, señor. Adiós, señorita. Adiós, señora. Adiós, hija.
¿Este trajo el dinero? Sí. Raúl, carta de Cuba. Debe ser de Emilio. A ver. ¿Qué dice? El nene no llegó a La Habana. Ya debía estar allá. Es raro. ¿Lo habrán detenido? ¿Dónde está Raúl Llanos? No sé. Procura refrescar la memoria si no quieres dejar los huesos en la cárcel. No me gusta ser delator. ¡Oh, es el imbécil! Si no hablas, te arrepentirás. En cambio, si me ayudas... ¿Qué? Te prometo arreglar tu situación. Saldrás inmediatamente. ¿De veras? Tu captura no me interesa. A quien quiero agarrar es a él. ¿Dónde vive? Esta es su dirección. Regresamos con Arturo de Córdoba en Las Consagradas. Oye, yo no sé qué me cree tu mamá, ¿eh? Parece que hicimos el vínculo. ¿Cómo? Menos mal que llegamos a tiempo. ¿Qué te parece? Yo creo que debemos irnos enseguida. Sí, de un momento a otro van a dar con nosotros. En ese caso nos abriremos paso a tiro. Estoy dispuesto a vender cara a mi libertad. Estoy seguro de una cosa. Nos han traicionado, pero no importa, porque sabremos vengar. Es claro. Acaba de transmitirse el episodio número 125 del folletín policiaco La Venganza del Penado. Muchas gracias. Raquel Montes, sabroso. Amigo Marengo. ¿Me dijeron? Salgo para el extranjero. De cada puerto que tope le mandaré una posta. Suyo afectísimo Raúl Llanos. Aquí tu parte. Esta es la tuya. Gracias, Raúl. Bueno, ya saben las instrucciones que les di. Cada quien debe tratar de llegar a La Habana como pueda. Si fuéramos todos juntos, sería más peligroso. Ustedes dos, como de costumbre, viajan como madre e hija. Nos encontraremos en el Club de Emilio. Está bien. Hasta la vista, todos. Vamos, Chichiro. ¿Y tú cuándo irás? Saldré esta noche a las 12 para Veracruz. Ten cuidado, Raúl. No te preocupes. Pasaré el día en un lugar bien seguro. Hasta pronto y buena suerte. Adiós. Bueno, muchachas, yo también las dejo. No quiero comprometerlas. Que Dios nos ayude y hasta Cuba. Buena suerte. Todo saldrá bien. Parece que estás contenta. Naturalmente. Ahora solo nos resta eludir a la policía. Y a la policía no le temo. A quien temía realmente era... a Graciela. Bah. ¿Tienes, Graciela? Nada. Por un momento pensé que estabas triste. No. Bueno, te dejo de dueña de casa. Vaya tranquila. Hasta luego. Adiós.
¿Está la señorita Graciela? Sí, señor. ¡Graciela! ¡Te buscan! Raúl, qué sorpresa. Pase. No me esperaba, ¿verdad? Francamente, no. Pensé que tendría que hacer mil cosas. Justamente una de las más importantes es esta, despedirme de usted. Ya lo hicimos hoy. Sí, pero como patrona y secretaria. Ahora vengo a despedirme de usted como amigo. Gracias. ¿Gusta sentarse? Gracias. ¿Quiere un café? ¿Cómo no? Y después té, y si luego me invita a cenar, acepto desde ahora. Tengo todo el día libre. Lo preparo enseguida. Estos son los micrófonos de XQ y de XW desde el Parque Asturias, ante más de 50.000 espectadores para llevarles jugada a jugada el gran juego de fútbol de hoy entre los equipos Atlante y Asturias, equipos rivales del fútbol mexicano, el fútbol mexicano defendido por los colores turganos. No me explico la ansiedad, es seguro que gana el Asturias. Del fútbol hispano y del fútbol ya veremos cuando termine el partido. Ha hecho mucha tradición, ha hecho mucho fútbol en México. Apostaría que uno de estos números de teléfonos pertenecen a la muchacha que cobró el billete. Veamos. 2, 0, 9. Bueno, ¿con quién? ¿Farmacia? Veamos otro. En la cancha, aceitándose los zapatos, listos para meter muchos goles en el juego de hoy. ¿Quiere atender el teléfono, por favor? El Atlante o el Asturias. Sacamos los micrófonos y vemos miles y miles de espectadores. Bueno, ¿con quién desea hablar? ¿Vive ahí la señorita Graciela Hernández? El maestro Mantolrá, el gran Catarín. No vive aquí. Bueno. El Parque Asturias se llene hoy de voce en voce. Bueno, era la voz de Raúl Llanos. Están allí. Hay que averiguar la dirección que corresponde a este número de teléfono. Llame a la central. Sí, jefe, enseguida. ¿Quién era? Mi llamado equivocado. El juego de fútbol de hoy. En este instante salta a la cancha el equipo Atlante. Ahí está el maestro Mantolrá. Detrás sigue Casarín. Y ahora aparece el... Graciela, se me ha ocurrido una idea. El día está tan bonito que sería un crimen quedarnos aquí. ¿Por qué no vamos a ver el partido de fútbol? Encantada. Voy a arreglarme un poco. No, no, no. Así como está. Venga, que el partido va a comenzar. Fue córner. Sí, a favor nuestro. Este partido va a ser un paseo para el Asturias. ¿Qué se cree usted eso? Ahí va Mesa avanzando. A ver si a alguno le gusta. No me diga. ¡Arriba el Atlante! ¡A ti, Catarín! ¡Hay que enseñarle el fútbol a algunos! No le haga caso. Está buscando una cachetada y la va a encontrar. ¿Sabe que tiene usted mal carácter? No me lo imaginaba así. Y eso que estuve estudiándome 15 días.
Tienen una suerte. Ahora usted me parece distinto. Porque ya no somos el patrón y la secretaria. ¡Entra de una vez! ¿De qué se ríe? De la academia. Una de las cosas en que más insistieron fue en que debe desconfiarse de la amistad entre el patrón y la secretaria. Habría que ver qué clase de patrones le tocaron a su maestra. Aunque le hubiera tocado Juan Tenorio. Tiene 50 años y es bizca. Ya está bueno. A ver si deja ver el partido. Se está acercando la cachetada. Tiene una poca de razón. Aquí no se viene a conversar. Miremos. ¡Penalti, referee! ¡Penalti! ¿Dónde fue penalti? No vio, tocó la bola con la mano. Al que lo van a tocar con la mano es a usted. ¿Quién? Yo, aunque tenga que pasarme un mes en la cárcel. ¿Cárcel? Sí, en la cárcel. Tiene usted razón, señor. Di mal. No fue mal. ¿Tiene tierra en los ojos? Sí, señor, tengo tierra en los ojos. Antes de venir hay que lavarse la cara. Me la lavaré, señor. Estuvo muy bien. Quise darle una lección de cultura deportiva. Siempre he admirado a los hombres que saben dominarse. Ah, yo me sé dominar muy bien. Hace 7 años que eludo toda clase de incidentes. Así me gusta. Al contrario, se ha puesto muy feo. Vamos. ¿Pero por qué? Vamos. Tiene suerte, amigo. A usted lo defiende toda la policía de México. ¿Qué quiso decir con eso de que toda la policía me defiende? Con todo gusto, señor. Permiso. ¿Le dio la explicación? Contundente. ¿Cómo no? Pásenle, colóquese allí frente. Es enseguida. Muy bien, mírense los dos. Así es. No se me dejó poco. Thank you.
Usted ha errado la vocación. Más que para secretaria, tiene condiciones para maestra. Sobre todo para maestra de adultos. No, no se ría. Usted me ha enseñado en pocas horas lo que más de 30 años me he podido aprender solo. Estar contento. Señor, dentro de unos minutos vamos a cerrar la feria. Gracias. ¿Qué hora es? Las 11. ¿Cómo se ha pasado el tiempo? Espero que llevará un buen recuerdo de su último día en México. Ya lo creo. A veces me parece haber descubierto cómo se debe vivir, cómo debía haber vivido yo. Pero en otros momentos me di cuenta de que había aprendido la lección demasiado tarde. Cualquiera diría que es usted un viejo. Para cambiar de vida hace mucho que lo soy. Ya pensará de otra manera cuando regrese. Porque espero que volverá. Tal vez, pero es difícil que nos veamos. ¿Por qué? Somos buenos amigos. Aún así, Graciela, esta debe ser nuestra despedida. Tenemos que decirnos adiós. Adiós no. Adiós es para siempre. Precisamente por eso lo digo. Graciela, ¿por qué llora? ¿Por qué me voy? No merezco que llore por mí. Lloro también por mí. Ahora estaré más sola que antes. Créame que yo lo siento más que usted, pero no queda otro remedio. Me servirá de consuelo saber que no lo olvidaré nunca. Sí, Raúl. Graciela, no comprende. No comprende que la quiero tanto que no quiero decírselo. Graciela, yo... No diga nada. Váyase. Que ya no volvería. Acompáñeme. ¿A dónde? Ya lo sabrá. Inspector, aquí le traigo el elemento más nuevo de la banda. ¿Pero de qué banda me está usted hablando? No se haga usted la tonta. De la banda de Raúl Llanos. No conozco a ningún Raúl Llanos. Sin embargo, hoy la acompañé hasta su casa. Usted me acompañó a casa del señor Raúl Mendizábal. Es un distinguido caballero. Ah, ¿sí? Claro que sí. Es hacendado. Evite hacer trabajo de fingir. Todos sabemos que es un delincuente. Le aseguro que no. He tratado a la familia. Es gente honorabilísima. Dice que no lo conoce y hasta se han fotografiado juntos. Sí, él es. Y de Angelito. ¿No le parece que está mejor aquí? Ya ve que es inútil seguir mintiendo. ¿Desde cuándo los conoce? Conteste, ¿dónde han ido? No sé. Enciérrela, Marenco. Tal vez más tarde se decida hablar. Thank you.
Creo que no podrás quejarte de tu debut. El club está lleno de gente. Así es, Emilio. Gracias. Lástima que nunca podrás hacerte famosa. Cada vez que te presentas, cambias de nombre. ¿Qué miras? Señores, hagan su juego que todo cabe. Nada más. Carta. Al uno. Al dos. La banca. El uno. Dos. La banca. ¿Qué dice el uno? Carta. El uno quiere carta. El dos. La banca. Nueve. La banca. Ambos pierden. ¡Qué barbaridad! Ocho pases seguidos. Es increíble. Realmente es la primera vez que yo la veo ganar tantas veces. Está un hijo de quita ahora. ¿Qué dices? Lo mismo. Tú me criticabas porque yo bebía. ¿Has visto que es el mejor remedio? Bueno, voy a jugar a la mano de Sebastián, que está ganando con una suerte bárbara. ¿Con suerte nada más? Hombre, la baraja está un poco fría, pero eso no es nada. Perdona, Emilio. Dígame, don Emilio, ¿a qué hora va a empezar el show? Al terminar esta pieza haremos la presentación de Flora. Gracias. ¿Qué te pasa, Raúl? Nada. Sí, algo te preocupa. Desde que llegaste estás distraído. Es inútil que trates de disimular. Es por Adolfo. Yo debía estar acá. Temo que lo hayan detenido. No, no es por Adolfo. Ya que tú no quieres ser franco, lo seré yo. En quien piensas es en Graciela, ¿verdad? No. Pero aunque sí fuera, no tendría ninguna importancia. Jamás volveré a verla. Es verdad. Lástima que eso no me sirva de consuelo. Ella estará lejos de ti, pero yo también lo estoy. Mira, mira qué divertido. ¿Dónde están Sebastián y Clara? En el casino. Voy a saludarlos. Y ahora, señoras y señores, que Emilio se complace en presentar a ¿qué Flora, piensas hacer? La cancionera internacional, no sé. A quien vamos a recibir con un cariñoso aplauso. Thank you.
así que soy feliz porque tú lo serás. Jamás a mi lado regresarás. Yo sé que tu amor me da su adiós. Adiós, mi amor, adiós. Vamos a ver si hoy tenemos más suerte. En sus declaraciones hay varios puntos que no están muy claros. Dije la verdad. Usted reconoce que cobró el billete para Raúl Llanos, ¿no es cierto? Sí, señor. E insiste en que lo creía una persona decente. Si lo creía una persona honrada, ¿por qué no le dijo que se presentara a cobrarlo él? Ya le expliqué que el padre jugaba mucho a la bolsa. Ay, por favor, es una explicación ridícula. Si se niega a confesar, por lo menos, invente otra. Además, si ellos la conocen desde hace un mes solamente, ¿cómo se explica que le dieran a cobrar 5 millones de pesos? No sé, señor. Está bien claro que usted se hallaba muy vinculada a ellos. Por eso le dieron a cobrar el billete y por eso Raúl Llanos estuvo en su casa antes de fugarse. Si la hubieran utilizado como un simple instrumento, según usted dice, no hubiera ido a verla. Se hubiera escapado decididamente. No sé. Hay cosas que yo tampoco comprendo. Bien. Temo que no habrá más remedio que condenarla. Su situación es muy comprometida. Llévesela. Firme su declaración y acompáñeme. No, Marenco. Espere un momento. Hoy tendrá el gusto de llevarme a mí. La señorita no tenía nada que ver con nosotros. Es absolutamente inocente. Por eso he venido a entregarme para que no quede ninguna duda de que ella dice la verdad. No se apure, ya iremos. Antes tengo que saldar una deuda. Yo debo 1.450.000 pesos, ¿verdad? No sé. No llevo cuenta de sus negocios. Pero yo sí, ya al centavo. Son 1.450.000 pesos justos. Aquí están. Es la parte que me tocó en la lotería. ¿Qué significa esto? Que ya no me sirven, señor. Antes yo creía que lo más importante era ganar dinero de cualquier manera, a una costa de andar siempre perseguido, escondiéndome. Me reía de la gente humilde que lleva una vida pobre y tranquila. Estaba equivocado. Lo comprendí la última noche que estuve aquí. Ellos viven en paz. Pueden mirar de frente sin miedo. Créame que me cambiaría encantado con el último pobre diablo. Porque entonces podría andar por la calle del brazo de la mujer que quiero. Ir al cine con ella. Pararnos a mirar los escaparates. Gozar de todas esas pequeñas libertades que ahora comprendo son las que alegran la vida y las endigna de vivirse. Lástima que lo haya descubierto demasiado tarde. Vamos, Marenco.